Último bloque de este programa, ya está Jorge Secchi en el estudio, está Nacho Secchi también, el campeón Ignacio Secchi, probablemente lo tengamos en septiembre en México, defendiendo su título, yendo a representar a la Argentina una vez más, pero antes la gran batalla, ya, 6 de mayo en el Club Platense, la edición número 30 de la gran batalla, y la verdad que es un honor, porque 4x4, yo personalmente hemos estado, ido, de alguna manera acompañado la gran batalla, y la verdad que ver el crecimiento de Jorge año a año, nos da mucho orgullo. Más allá de las cargadas y los chistes, es un amigo y estamos contentos de tenerlo acá. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, bien. Como dijiste vos, contento por estar acá. La pasamos muy bien cuando venimos. Bueno, ahora me acompaña Nacho, porque es el que está empezando, ya empezó el año pasado a caminar conmigo, a hacerse cargo un poquito de vamos a llamarle una empresa familiar, porque así lo tomo yo y así va a seguir siendo. Y bueno, y Nacho es el que me está ayudando mucho, y bueno, él ahora le toca, ya cumple 18 años, está para viajar. Si este año gana la defensa, ahora la última defensa que hace, está clasificado para pelear en la Gran Batalla México, porque eso es algo nuevo que te traía, algo nuevo que estamos armando. La Gran Batalla ahora se hace en los 10 países que convocan, que conforma APAM. Bien, APAM, que es la Asociación Panamericana de Artes Marciales, tiene incumbencia en 10 países. Año a año se han ido sumando a la Gran Batalla Argentina, la Gran Batalla aquí en la Ciudad de La Plata, pero lo que vos decís es que ahora va a empezar la Gran Batalla a hacer el camino inverso, va a salir hacia el resto de los países. ¿Una por año vas a hacer? Sí, una por año en cada país. Muy bien. Y 12 en la Argentina. Bien, los países son Argentina. Ayúdame, porque Uruguay, si me olvido uno, después se enojan. Es Argentina, Uruguay, Cuba, México, Bolivia, Brasil, Chile, Estados Unidos y Argentina. Más. Bueno, Argentina. En fin, pero toda América prácticamente. Puerto Rico. Puerto se sumó Rico. Puerto Rico. ¿Esa es nueva? Sí, se sumó, se sumó ahora y me olvidé. El 6 de mayo empieza ese camino, esa recorrida, acá en la Ciudad de La Plata con la edición número 30. Sí, hasta ahora tenemos 21 de junio, creo que es Bolivia, y septiembre México. En México. Y el 6 de mayo, bueno, el 6 de mayo sorpresas todas, como dijimos la última vez, vi el programa que estuvieron ustedes hablando con Hanna y Hernán, que bueno, se van a hacer dos ring, porque bueno, los dos ring fue una idea de Oscar Machado, que todos sabemos que está en la producción también conmigo en la Gran Batalla, ¿no? Y ya salió de una charla, no se podía más, ¿no? Cada vez son más, y queda horrible decir, antes te llamaba, vení a mi torneo, vení, ahora llama a todo el mundo, te queda feo que vos digas no podés. Entonces tratamos de que todos puedan asistir a ese evento. Muy bien, recordamos a la gente, 150 peleas divididas en dos escenarios, en dos rings, que se van a montar en el Club Platense. Arranca a la tarde. A las 2 de la tarde, dos rings, y para las 7 de la tarde tenemos pensado desarmar un solo ring, queda como pasarela, queda todo el show ahí. Y bueno, sí, va a haber unas sorpresitas en ese ring que se desarma, va a quedar como escenario, va a haber unas sorpresitas. Va a estar bueno. Sí, viene unas bandas en vivo, está bueno. ¿Cuántas peleas profesionales? 28. 28 peleas profesionales. Entre ellas son 22 internacionales. Muy bien, 22 títulos internacionales. Uno de ellos, el tuyo. ¿Cómo estás, Nachito? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿con quién vas a pelear? Voy a pelear con Facundo Zapata, de la selección uruguaya. La foto que tenés. Preparándome a full, como siempre. Pero bueno, quiero ganar para poder viajar a México a defender mi título. A buscar un título nuevo, perdón. Y nada, este chico también es campeón, salió campeón en la Gran Batalla. Y vamos a unificar los títulos para ver quién podía defenderlo allá a pelear otro nuevo. ¿El título de México cuál es? El que vas a buscar a México. La Gran Batalla PAM. La Gran Batalla sí, PAM. En México.
¿Qué es un título internacional? ¿Sudamericano? No, internacional. Internacional. Se llama el título, internacional. Muy internacional. Bien. ¿Quién más hasta ahora tenés confirmado o en caso de ganar viajaría a México? El Ciego sí o sí, porque pelea ahora por el título del mundo. Y bueno, la revancha se hace, porque es ida y vuelta, ¿no? Uh-huh. Y la revancha se hace en México en septiembre. Muy bien. Gane o pierda, ¿no? Claro. Sabés que ese título está vacante en ese peso. Entonces van a pelear contra Didier. Mirá qué cosa, ¿no? Que el mexicano está llegando el 30 de abril a la Argentina. Él es el que peleó conmigo cuando yo viajé en el 2012 a pelear a México. Uh-huh. Y bueno, él bajó muchísimo de peso, está en 75 kilos, cambió de categoría porque él ya es campeón del mundo y quiere pelear esta categoría con el Ciego, justo que está rankeado para pelear. Todos saben que el Ciego estuvo por todos lados, tiene el título internacional, sudamericano, bueno, ni hablar los nacionales. Entonces, bueno, se hace la revancha allá, gane o pierda, ¿no? Jorge, ¿cómo se dio? Esto no lo hemos hablado muchas veces. ¿Cómo se dio el crecimiento de APAM? Vos contabas en la nota la semana pasada que te hizo Hernán que 4x4 te acompaña desde que comenzaste en el garage de tu casa. Lo dijiste así. Hoy son una asociación internacional con más de 10 países afiliados, con un torneo que realmente tiene un prestigio impresionante como marca registrada, que es la Gran Batalla. ¿Cómo fue ese camino? No te das cuenta. ¿Qué sé yo? Yo creo que no. Es difícil. Creo que a uno que logró, que empezó debajo y logró llegar a un punto donde no te lo esperabas, no te diste cuenta cómo llegaste. Porque, por ejemplo, nosotros en este momento nos llaman de todos lados para que fiscalicemos. Yo creo que la base está en la humildad. Yo empiezo por ahí. Si falta el árbitro, subo. Manchado, me hace caer, pero es así. Si falta el árbitro, yo subo y árbitro. Nosotros no cobramos fiscalización, no cobramos nada. Nosotros viajamos, nos pagamos nosotros de... En sí sale de mi bolsillo, ¿no? Por eso nosotros la reinvertimos. Pero, ¿qué pasa? Tuvimos suerte, quizás, movimos bien las fichas, metimos cosas que otros no hacían, televisión, un grupo de trabajo, abrimos la jugada, no nos quedamos siempre en lo que uno quiere ser, ¿entendés? Nosotros, si vos me traes una buena idea, nosotros la incorporábamos, y eso estaba bárbaro. ¿Y hubo un crecimiento entonces, de este deporte en general? Hubo un crecimiento, arrancamos... Es como todo, ¿no? En sí, hoy las artes marciales es el deporte, el segundo deporte en el mundo. Ajá. Si no te digo primero porque es el fútbol, pero vos sabés que es un deporte muy fuerte. Y bueno, nosotros lo que fuimos haciendo fue ir incorporando cositas en la Gran Batalla, que la Gran Batalla fue la que hizo el crecimiento de APAM. Porque muchos dicen, no, desde que vos hiciste APAM la Gran Batalla creció. No, mentira, fue al revés. La Gran Batalla fue aquella que... fue ya sumando escuelas nuevas, asociaciones nuevas. Ahora, por ejemplo, la de Puerto Rico son 66 escuelas afiliadas a la asociación de kickboxing de Puerto Rico. Y esa asociación es la que va a estar, claro, internacionalmente va a estar afiliada a nosotros y nosotros le damos todo lo que ellos necesiten para poder seguir trabajando. ¿Cómo se hace para poder manejar de alguna manera semejante cantidad de alumnos, de escuelas y también de profesores? Porque sé que vos viajás alrededor del mundo siguiendo a cada uno. Sí, lo que pasa es que esto es así. Nosotros, no solo APAN tiene mucha gente, mi academia tiene mucha gente. Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo descuidar mi academia, que en sí están todos afiliados a APAN, pero por ejemplo... Nosotros tenemos desde Salta hasta Tierra del Fuego academias. Claro. Entonces, desde ahí es como que tenés que viajar por todos lados. Entonces, si yo viajo a ver un alumno mío que yo tengo en Estados Unidos, ya ahí veo al presidente de APAN. Y trato de que los directores sean allegados a mí. Entonces tengo una confianza. ¿Y estás en prácticamente todos los exámenes de cinturones? ¿Estás en todos lados? Una vez al año. Una vez al año. No puedo en todos, pero una vez al año. Antes podía ir, pero ahora no. Ahora ya no, tendría que tener 18 meses. Y decís, es una empresa familiar, lo sabemos. Hace mucho tiempo sí. Están todos juntos con Lorena codo a codo. Sí. Y ahora que el nene creció, claro. También dando clase, te vemos en la organización, en la Gran Batalla, lo vemos corriendo de un lado para el otro. Está un poco, le pregunto primero a Jorge y después cómo claro. Lo ves vos, Nacho. ¿Está tomando un poco la posta? Y la idea es esa. Sí, Nacho ya sale, él va a dar los cursos al sur, a tomar exámenes, ahora hace poquito viajó a Mar del Plata él
a preparar a un quinto dan. Y eso te va dando, te da una seguridad. ¿Y cómo se vive eso, Nacho? No, está buenísimo porque podés, todo lo que vine aprendiendo yo durante que empecé a entrenar, lo puedo dar a otras personas y está bueno porque me gusta, porque es lo que me gusta hacer. Y aparte no solamente eso, estoy con la publicidad, más que nada manejo la publicidad de la Gran Batalla, manejo mucho la computadora con eso, muchos amigos míos me van a ver, entonces se va pasando también. Y está bueno también que te conozcan por eso y salir, meter más en el ambiente, ¿no? Ya para ir terminando, ¿cómo puede convivir el peleador, el que tiene que entrenar, prepararse, alimentarse, el profe, el de alguna manera miembro de la empresa familiar y el resto de la vida? ¿Se puede llevar todo adelante? Sí, bueno, yo lo tengo todo en casa, así que está como siempre ahí. Pero no, sí, se puede. ¿Es exigente el padre? Es como tiene que ser con todos, en realidad. Así que, no, le agradezco también por eso, porque siempre está ahí, me tiene, que no deje entrenar. Y lo hace porque está bien, porque es por mi bien y está buenísimo. Ahora me voy a Córdoba a pelear y también estamos a full entrenando y siempre cuidando a los demás también, no descuidándolo a todos, sino a todos juntos, en conjunto, como un equipo. Bien, un equipo y una gran familia como es la Academia Jorge Secchi y a Pam. ¿Tenés que mandarle saludos a alguien? Sí. ¿A quién? A mi novia. ¿Quién es tu novia? Magalí se llama. Muy bien. ¿Magalí cuánto? Keral. ¿Cómo? Keral. ¿Cuánto hace que están? No, hace un mes y medio. Ah, poquito. Mira qué lindo. ¿Te acompaña a Córdoba ahora? No. ¿Escuchar? No puede. ¿Te va a acompañar en la gran batalla? Sí. ¿Por qué te pones nervioso? No. Pero mirá que lo he visto cobrar arriba de un ring y nada, el tipo se pone nervioso. Mandale el besito vos a cámara, Magali. ¿A cuál? ¿A esa? A la que quieras, elegí. ¿A cuál cámara te gusta? A las dos, mirá. Pará, a esa, mandale a esa, mirá, mandale. A ver. Un beso, Magali. Muy bien. Ahora sí, es un peleador recibido, ¿eh? Has superado la peor de tus batallas. Felicitaciones, Nachito. Gracias. Suerte para este 6 de mayo. Gracias. Se viene algo que te va a hacer trascender seguramente, porque te estás preparando mucho, sí. Y porque te espera México. Ya te lo digo, te espera México. Gracias, Luquita. Jorge, gracias. Gracias. No, lo esperamos a todos el 6 de mayo. Y bueno, igual va a haber más notas, yo creo, pero hay que darle duro. ¿Está? Basta, Lucas, basta. Es difícil, porque tenerlo a Jorge y no hablar, ¿viste? El tipo arranca y no para. Bueno, ¿nosotros nos tenemos que ir ya, Oscar? No. ¿No? Ah, menos mal, yo tenía miedo de que nos tengamos que ir. El programa se hace tan corto, pero a mí me está faltando la negra. ¿Dónde está la negra? ¿Dónde está Hanna? Chicos, me falta Hanna. Ahí voy, ahora voy, en un ratito. En un ratito voy. Bueno, listo, ahí viene, dale, vení. Te querías despedir y acá tenés el cierre del programa, Peri. Qué cosa que sos, ¿eh? Y pasa, ya me extrañabas. Me faltabas vos. Un ratito. Yo no me iba a ir sin vos. No, olvídate, no te dejo. Muy bien. No, me adoso. Me encantó la nota y agradezco que hayan venido los chicos porque me encantó, ¿eh? Sí, Jorge trajo... Muy lindo. Hernán comentaba, bueno, la semana que viene vamos a tener algunas notas que ahora nos va a decir que tenemos, pero entre ellas está Kung Fu. Una nota de Kung Fu. Y Jorge trajo a Kung Fu Panda. Claro. Lo trajo puesto. Qué guapo que está, ¿eh? Qué malo, ¿no? Nah, es un amigo y lo queremos. Está mucho. Marcadito, está bien. Bien marcadito. Está bien marcadito. Bueno, ¿nos despedimos? Sí, claro, chicos. Hasta la semana que viene, chicos. Como bien decías, Lucas, por ejemplo, para la semana que viene, lo que prometías vos, una nota de Kung Fu y además un mano a mano con Gustavo Zacarías, porque se vienen cosas de la mano de él importantísimas para el boxeo nacional. Muy bien. Atenta, Sol, a eso. Sí. Atenta. ¿Volverías al boxeo, Sol? Me encantaría, pero a la clase que iba, que es la que más me gustaba, no me dan los horarios. Bueno, ya está tomando algo... nota Gustavo Zacarías, ya está tomando nota Jorge Secchi. Alguno te va a querer tomar, seguramente. Pero sí. Nos encontramos la semana que viene, Solcito. Dale, nos vemos la semana que viene con más información deportiva. Muy bien. Negra, antes de despedirte... ¿Qué, mi vida? Te quiero contar que hay algo que te va a encantar ver. No, seguro que no. Eso está claro, porque si vos... ¿Sabes hace cuánto te conozco? Sabés las indoor que te falta, querido. Pero te va a gustar. No, sí, ya sé. Sí. Es divertido. Yo me río de mí misma y me encanta. Antes de ir a eso, déjame mandarles un beso a todas las chicas de Bransen, que este viernes arrancamos con Dimodo del Bransen, así que con esta nueva sucursal y un montón de chicas que ya se anotaron, vamos a estar ahí en el Club Social. Muy bien a toda la gente de Bransen. Le mandamos un saludo también a la gente de Magdalena. Sí, también. A todos estuvimos el otro día por Magdalena. Hay un montón de chicas que estaban saliendo del cole, muy, muy bonitas, ¿eh? Estamos ahí armando algo para Magdalena. Bueno, esperemos. Ojalá se venga algo para Magdalena. Sí, bueno, sí.
Negrita, hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles que viene a las 16, como siempre, por la pantalla de Somos La Plata, Berisso y Ensenada. Y mira con lo que los dejaba. No te lo pierdas, no te vayas. Mirá. Estas perlitas, mirá. Dios. No me pueden hacer esto. Ya, antes, déjame agradecerle a India, que es quien me viste, como siempre. ¿Te gusta el look de hoy? Muy linda. ¿Sí? ¿Está bueno? Déjame que te tengo el... Espera, que está medio difícil sacar, para sacar esto, pero... A ver, a ver, a ver, vení.